alkateak azaldu duen moduan, musika eskolako hobekuntzak aurkezten dugu. Gehien bat egin diren beharrak aulki patioan eta agertokian izan dira. Behar honen helburuak, Imanolek esan duen moduan, akustika, irisgarritasuna eta ikuspena hobetzea izan dira. 160 milioi euro inbertsioa eginda eta pentsatzen dugu, bueno, ba merezitakoak izan dirana. Decía que presentamos las obras de mejora que se han realizado en la música escola, Resisasi, de aquí de Las Arenas. Ha sido una obra global para mejorar en acústica, accesibilidad y también en visibilidad. En cuanto a accesibilidad y visibilidad, deciros que se ha renovado el patio de butacas, que ahora mismo contamos con 162 butacas en este patio, más 172 en lo que son la parte superior, las gradas y demás, por lo tanto un total de 334 butacas, de las cuales, insisto, hemos renovado en su totalidad. Las que corresponden al patio, 162. También en esta obra de accesibilidad y visibilidad habría que hablar de la elevación y montaje de suelo de madera de este propio patio de butacas con ese objetivo de mejorar pues la visión de los diferentes espectáculos que aquí se ofrecen. En cuanto a la acústica, deciros que aquí, en esta parte, en la parte del escenario, se ha procedido a la colocación de concha acústica para mejorar la respuesta sonora del escenario de las diferentes actuaciones. Como veis al fondo, hemos instalado los dos tipos de concha acústica, los dos tipos de paneles. El negro corresponde o correspondería a obras que se realicen de teatro, de danza o proyecciones de cine, y lo que es los fondos de madera serían exclusivamente para conciertos. Ya digo que se pueden mover en su totalidad y por tanto en unas ocasiones irán de madera y en otras con ese fondo negro. También se ha procedido a la actualización y mejora de la iluminación con dos nuevas líneas de focos aquí en la parte superior, y se han redistribuido también los focos laterales, que veis tanto a izquierda como a derecha, los LEDs, con un ahorro evidente también de energía. También se ha procedido a actualizar y mejorar los diferentes equipos de grabación y control de iluminotecnia en el escenario. Como el propio alcalde os decía, luego en la visita que podéis realizar lo veremos, tenemos aquí un panel en la parte izquierda, según yo miro del escenario, derecha para vosotros, en la que incluso si cerrásemos esto podríamos, si bajásemos el telón cortafuegos, aquí podríamos instalar un estudio de grabación. También se ha procedido a la mejora de equipamiento inmobiliario en el escenario, como pueden ser las sillas que utilizan para los diferentes conciertos y demás, los atriles y las gradas también que utilizan los coros. Se ha procedido también a instalar dos vinilos que veréis a izquierda y derecha, según miráis tanto a la derecha como a la izquierda del escenario, dos vinilos con el motivo del himno de San Juan, que dan origen al nombre de las notas musicales. Lo veis ahí debajo de los bafles, uno ahí, de aquí a la izquierda. También se ha procedido a la renovación total de los cortinajes de esta parte del escenario y a la motorización de la apertura y cierre del telón. Todo ello, como anteriormente os comentaba el alcalde, ha necesitado una inversión de 160.000 euros, pero que entendemos revierten en la mejora del patrimonio cultural del municipio. También, como os apuntaba Imanol, faltan algunos flecos, como es por ejemplo la pintura en cuanto al patio de butacas y la parte superior se refiere, y también la mejora en cuanto a las puertas de la propia música escola Andrés Isasi. Con ello daríamos prácticamente por finalizado, y con algunos otros retoques, daríamos por finalizado lo que es esta actuación global que se ha venido realizando en los últimos meses. Facilitaros algunos datos de la música escola, deciros que a día de hoy contamos con 921 alumnos, de los cuales el 50% son de la zona de Las Arenas, de Buri y Romo, y el otro 50% aproximadamente de la zona de Algorta, Andramán. De ahí que la necesidad de instalar una nueva música escola en el barrio de Algorta, pero que no
tiene ninguna duda en ese sentido. De esos 921 alumnos, 453 son hombres y 468 mujeres. Un 70% van de las edades comprendidas entre 5 y 19 años y un 30% en edades comprendidas entre 20 y 80 años. Por lo demás, y también como os decía Imanol, aproximadamente se realizan unas 200 actividades al año, 160 aquí en el propio auditorio, 40 fuera del centro, con actividades que desarrolla la propia música escuela en cuanto a fanfarria, jazz, orquesta y demás. Y de esas 160, pues también reiterar, 90 son propias de la música escuela, 50 corresponden al aula de cultura y 20 a diferentes actos, 10 organizados por otras áreas municipales y 10 otras asociaciones del municipio, en este caso sin ánimo de lucro. Yo sí quisiera agradecer el esfuerzo, el empeño que ha puesto en esta tarea, porque yo la verdad, pues poco he intervenido. Agradecer a José Llorente, al gerente de esta música escuela, que sin él desde luego no sería realidad esta obra que hoy estamos presentando, y también a otras áreas del propio ayuntamiento que han colaborado en estas obras de mejora. Por mi parte nada más.